Y como has decidido no prepararte nada, pues a la saldrá súper natural, porque es lo que Sí, hay. ha sido culpa de Luisa porque no me ha mandado las preguntas bien. Perdona. Empezamos. Muy buenas, jefes del BIM. Hoy estoy con Álvaro Ortega Pickmans, se pronuncia así, ¿verdad? Para hacerle una pequeñita entrevista, porque es la persona que me está ayudando a llevar a cabo la segunda parte de Primero en Python. Así que quería que la conocierais un poquito. Me gustaría, pues, que te presentaras tú mismo, que nos contaras quién eres y a qué te dedicas en tu día a día. Bueno, pues me llamo Álvaro, vivo en Barcelona, pero soy de Madrid y trabajo ahora como full stack developer, que es un poco programación a chorro, lo que sea, ¿no? Un poco de todo. Mi formación es sobre todo como aparejador. Hice en la Politécnica de Madrid grado de ingeniería de edificación. Empecé a trabajar en TIPSAC en una oficina, luego me fui a Londres, estuve trabajando con Revit en MEP, sobre todo. Poco a poco fui cambiando a programación y pues aquí estoy, programando 8 o más horas al día. Vaya paseillo, ¿eh? O sea, porque Sí. mucha gente se lo pregunta, ¿no? Si es posible hacer ese cambio y de hecho, pues tú has pasado de aparejador, en TIPSA imagino que estarías también trabajando con proyectos BIM, luego MEP, BIM-MEP y ahora de Sí. repente estás Bueno, programando. realmente en TIPSA estaba trabajando con AutoCAD todavía. Estaba Anda, fíjate. en la parte de Tecnoma, que no utilizaban BIM porque era más de diseño de medioambiental. Que también se pueden hacer cosas guays con AutoCAD, pero ya, no es Sí. lo mismo. Pues yo no te conocí ahí, de hecho, yo creo que coincidimos en un espacio-tiempo, pero no te Sí. conocí. Así que luego te conocí a través de un artículo de internet que era una pasada, que hablabas de temas de Java y Dynamo y tal, y fue como, tengo que hablar con este chico. Me gustaría que nos enseñaras alguna cosa de las que has hecho para que la gente entienda, pues, hasta dónde se puede llegar, digamos, eso, con Vale. esa trayectoria que tú llevas. Algo que pueda enseñar. Y me vas a dar un minuto porque tengo a la perrilla arañando la puerta, literalmente, y creo que se va a empezar a escuchar en la entrevista. El mío está por ahí dormido, en el sofá. Esto se puede escuchar un montón en la entrevista. Y como está histérica la puerta, pues empieza a oír. Vamos a ver un poco. A ver, en cuanto a cosas de Dynamo, lo primerito que hice, quitando las cosas laborales y de trabajo, pero a raíz de lo de necesitar un diccionario en Dynamo que no había, etcétera, empecé a hacer un paquete de Dynamo. El código es bastante malo, ahora que lo miro. JSON Data. Sí, esto lo que hace es convertir, digamos, diccionarios, pero con la utilidad de poder exportarlos o importarlos a partir de JSON files, que es JavaScript Object Notation Format. Es un formato de datos bastante utilizado en lo que es en desarrollo web y en intercambio de datos en En lo que web. están Porque todas las bases de datos de Internet, básicamente, sí, casi todas. la mayoría de APIs te devuelven una respuesta en JSON. Pues lo que hice fue básicamente esto, diccionario, que ahora sí que hay en Dynamo, ¿no? Vamos a hacerlo C y un de 0 a 2. Es una cosa bastante simple, en el sentido en el que te devuelve un diccionario, que es ahora con Dynamo by Keys and Values relativamente igual, es exactamente lo mismo, te devuelve un diccionario, el formato es diferente, pero lo que aquí me vine arriba bastante y empecé a hacer cosas como, oh, ¿qué pasaría? Aprendí a hacer propios componentes en Dynamo que tengan su UI, así en plan guay, que Interesante. sean estos o no. Entonces, es verdad que este proyecto que me tiré la vida en hacerlo fue como, ¿Cuánto tiempo es la vida, más o menos? no sé, no sabría decir igual. Empecé así por las noches cuando tenía tiempo, empecé a hacerlo, uy, fallar, uy. También fue una forma de aprender C Sharp porque tampoco sabía en ese entonces, fue como, tenía Google al lado y era, ¿cómo hacer esto en C Sharp? Pues así aprendes, ¿no? Un poco. Al final hice este paquete que no sé si mucha gente utilizará, creo que sí. Las cosas buenas que tiene es que, por ejemplo, puedes directamente escribir un archivo, tanto en formato CSV, JSON o XML, por ejemplo, aquí si le digo tal y file path. Me creo un archivo new file. ¿En qué año Ya. hiciste esto o hace cuánto tiempo hiciste esto? Eso creo que fue en el 2017. Este archivo, por ejemplo, si lo abro con Visual Studio Code, pues tiene lo que exportado de Dynamo, ¿no? En principio. Y lo bueno que también lo puedes exportar a otros formatos como CSV, si quieres. Vamos a ver si funciona. Y no peto Dynamo. Se peta porque es un otro formato. Otro. Sí. Vamos a poner esto. CSV. Y esto, pues ahora ha escrito ese formato a CSV, ¿no? Es como era una forma de poder hacer el manejo de información de una manera, de una forma más directa en Sí. Dynamo que utilizando listas. Porque creo que esto fue porque tenía que hacer filtrar espacios que tuviesen determinadas propiedades mecánicas para
calcular la ventilación y tal. La MEP. Y sí, y a la hora de hacerlo con listas, pues tenía una lista que tenía los valores de los flujos de aire, otra lista que tenía la ocupación, otra lista que tenía los nombres. Y al filtrar esas listas tenías que mantener esa relación entre las listas, es decir, si quito cuatro elementos de esta lista, tengo que quitarlas de las otras cinco listas. En cambio, en este caso, como lo hice, son objetos realmente, son como contenedores de información, cada contenedor tiene las mismas propiedades, puedo filtrar cada elemento por su propiedad y mantener esa relación. Claro, sí. Mantener esa relación. Entonces, pues, no sé, lo hice. También aprendí a hacer iconos con Adobe Illustrator, que fue como... En este proyecto aprendí un montón de cosas que no sabía antes. Sí, hombre, cuando te propones un proyecto así, en plan, no es necesario, pero voy a aprender... Claro, fue como un poco... usar diccionarios. Sé que se puede hacer, no sé cómo hacerlo, pues voy a intentarlo. Y es verdad que eso significó comerte muchas horas de tu tiempo libre, quedarte noches haciendo programación, trabajando 8 horas y luego quedarte hasta las 3 de la mañana porque soy un poco friki. Y un proyecto tuyo personal, ¿no? Para aprender. Sí, a ver, sí. que no es friki. Bueno, además aquí... Lo digo en plan bien. No lo digo en plan despectivo. Lo digo, si no tienes esa fuerza de voluntad de, ostras, sé que quiero hacerlo, sé que se puede hacer, voy a quedarme X horas haciéndolo. Eso es un poco friki, pero es un friki de no sé, bueno. Quiero enterarme realmente de cómo funciona algo, voy a investigar hasta que lo consiga y voy a hacer un package encima de Dynamo, o sea, voy a hacer mi propio paquete de Dynamo. En el trabajo pues tenía que compartirlo de forma fácil y dije, pues mira, ¿y está subido esto? ¿Está público? Sí, se ve aquí, JSON Data Installed. O sea, te lo acabo de descargar ahora mismo. Tiene 1898 descargas. Esto lo publiqué en diciembre del 2018, la primera 15 de abril del 2017. Así sí, que mucha gente nos pregunta, ¿por qué esta gente hace paquetes gratis? Que no les entra en la cabeza que haya alguien que pueda hacer esto, porque es porque sí y ponerlo a disposición de la sí, gente. Sí, hay dos formas de verlo. Una forma es, voy a hacer un paquete que es súper útil y voy a cobrar por ello. El problema de eso es que ya tienes, si cobras por un trabajo, te responsabilizas de su resultado. Es decir, si esto fallase por algún casual ahora mismo y repercutiese en gastos de una empresa de he perdido un contrato porque el paquete de JSON Data de Álvaro Ortega Pinto no funcionaba y yo he cobrado por ello, algo de responsabilidad tengo ya. Les he hecho perder dinero. En cambio, es gratis. Cada uno lo usa a su juicio y con los riesgos que conlleva, ¿no? También porque es una forma de contribuir a la comunidad de Dynamo. Como Dynamo es open source. Menos la librería. Realmente tú si quieres puedes meterte en el código de Dynamo y modificar Dynamo y tener tu copia personalizada de Dynamo. Si quieres poner el color de fondo de rosa, se puede, ¿no? Y tienes tu Dynamo rosa, por ejemplo. Pues es un poco de sentido de comunidad a la hora de compartir. Y la tercer motivo, publicidad también. Te publicitas un poco a ti mismo de, mira, sé hacer esto, sé hacerlo de esta forma, está todo el código, en mi caso está todo abierto, así que cualquiera lo puede ver. Y es un poco como tu portfolio, ¿no? Como un arquitecto tiene su portfolio de proyectos y de edificios, pues un programador tiene su portfolio de proyectos. Eso que dices es súper valioso. O sea, queridos jefes y jefas del BIM, tú puedes decir que sabes programar, pero si online no hay nada que demuestre que sabes programar, ¿cómo la otra persona lo entiende? A mí además a veces me pasa. Bueno, tenemos Dynamo Leica Pro y también tenemos la primera parte de Primero en Python ya sacada. Cuando veo a los alumnos publicar alguna cosa de Dynamo Leica Pro, primero, tiene copyright, por lo cual no deberías publicarlo. Pero es que además eso no demuestra que tú sepas hacer las cosas. Eso demuestra que estás cursando algo, pero lo mejor es que cojas esas bases, como tú cogerías de internet en su día o de formaciones que hicieras, y tú te desarrolles más y que eso que tú has desarrollado más, que has investigado, esté, ¿no? De hecho, pues tenemos una entrevista, la voy a dejar por aquí, ¿vale? Con José Luis Campano Aguirre, que usó Dynamo Leica Pro y luego él ha desarrollado muchísimo y ha hecho todo un programa para pasar la información de catastro a Revit. Pues oye, eso sí que está demostrando un interés, ¿no? Y esto es igual, ¿vale? Nos está enseñando las tripas del paquete, ¿no? En mi caso era, pues bueno, en ese entonces quería moverme un poco más en el mundillo de la programación, de conocer a más gente que pudiese influirme a mí y yo influir a ellos, un poco de ese feedback que hay en la comunidad. Y sobre todo era porque también era la forma más fácil de distribuir esta utilidad en la empresa. Era como, está públicamente, si lo quieres utilizar, te lo descargas y lo utilizas, ¿no? En lugar de estar pasando unos archivos por email, que al final no es ciencia nuclear tampoco, ni nada súper heavy, como para decir, voy a bloquear y la propiedad intelectual es mía y nadie puede utilizarla, ¿no? Vale, y un poquito saber qué experiencia has tenido con el manejo de las metodologías BIM, esa transición, ¿no? Pues cuando estábamos en TIPSA intenté meter un poco de Revit
porque lo escuchaba, sabía que en el edificio principal estabais con arquitectura y estructura, y me pide, ah, qué bien suena, igual se puede hacer algo para medioambientales, pero no me dio mucho tiempo ahí. Y luego, cuando me fui a Londres, empecé a trabajar como Revit Technician, es como un delineante, pero suena mejor, creo. Vale. Más cool. Básicamente modelar servicios de mechanical MEP, vamos, MEP, ¿no? En general. Ahí, pues, es verdad que en la entrevista mentí un poco, dije que tenía experiencia y había hecho un curso de arquitectura con Revit, pero luego no era tan difícil. Y empecé, pues, a hacer instalaciones, a hacer coordinación, un poco de todo, planos, etcétera. Y luego, poco a poco, ya empecé a tener más responsabilidad en cuanto a proyectos y trabajar proyectos solos. Hicimos proyectos residenciales, a un aeropuerto. De hecho, he utilizado esta Ecosim, que es como el BIM de MicroStation, y es un poco... Vale. Ha sido sobre todo más experiencia en BIM, ha sido más en realización de proyectos más que en la preparación. Después de eso ya fui BIM Coordinator, como un BIM Manager más o menos, y luego ya poco a poco me fui cambiando a programación y ya. Ahí paró poco a poco. ¿Esa transición cómo fue? O sea, ¿empezaste por Dynamo? ¿Empezaste por Python? La verdad que empecé por Dynamo, porque es verdad que en ese entonces era... tengo que hacer no sé cuántos planos, para hacer no sé cuántos planos tengo que tirarme uno a uno, cambiando las revisiones, cambiando todo. Y bueno, Dynamo estaba ahí ya, y fue como, sé que con Dynamo se puede hacer bien. Pero llegó un punto en el que Dynamo ya se quedaba un poco corto a la hora de mejorar, ¿no? De avanzar en cuanto a las cosas que se podían hacer. El primer paso que di creo que con programación fuerte, aparte de Python, fue con Python realmente, intenté crear objetos, digamos diccionarios, que en ese entonces con Dynamo 1.2 o 1.3, no había diccionarios. No se podía. Era como, sé que un diccionario me vendría muy bien para manejar estos datos, pero como no hay, pues voy a intentar hacerlo con Python. Y así poco a poco fui adentrándome en lo que es la programación más con C# y luego... O sea, por pura necesidad, de una forma natural, porque lo necesitabas y punto. Sí, porque digo, sé que se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, vamos a intentarlo. Claro, es que a mí me llama la atención, porque ahora digamos que el camino ya está hecho, ha habido mucha gente que ha aprendido, puedes ver ejemplos como el tuyo, ¿no? Que te dedicas a programar día a día, pero en su día no había nadie que lo hiciera. Y tenías que aprender por tu cuenta, era por pura necesidad, porque tenías que hacer 300 planos y ya está, ¿no? Sobre todo era eso, sí. Vale, está bien. El ahorrar un poco de tiempo. Y ahora que estás trabajando de full stack developer, ¿qué haces en tu día a día? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué cambios has notado de lo que tú estudiaste, ¿no? De arquitectura técnica a ser full stack developer. Sé que no hubiese estado donde estoy ahora si no hubiese estudiado arquitectura técnica, por eso me dio bastante una estructura mental a la hora de pensar y razonar. Cambios es que ahora mismo... En principio, puedo hacer cualquier cosa, aunque suena un poco prepotente, pero es como, hay que hacer una página web, puedo hacerla. Hay que hacer un plugin para Revit, vale, pues se puede hacer. Es un poco a lo que venga, ¿no? Es como, es un perfil un poco de comodín, de sé que puedes hacerlo. Igual, es verdad que lo que noto es que igual me puede costar un poco más al arrancar, algo que nunca he hecho, es decir, la fase de formación de aprendizaje aún sigue estando ahí, hay que hacerla. Pero tienes esa dinámica de aprender cosas, es un poco más fácil a la hora de programar. Déjame para visualizar, en plan, yo me levanto, trabajo, ¿desde dónde? ¿Me mandan un proyecto? ¿Me lo mandan? ¿Voy a una oficina? ¿Me mandan el proyecto por email? ¿Cómo es? Ahora trabajo para una empresa en Londres que se llama Matterlab, que es un laboratorio de ideas, básicamente. Y es un poco consultoría, pero sobre todo diseño de productos y tanto para nosotros, pero también para clientes, ¿no? Entonces, el día a día hay una cierta, digamos, cartera o proyectos que tenemos a la vista y trabajamos en ellos. Como somos 9 personas, creo, ahora. ¡Qué bien! Cada uno tiene un poco su responsabilidad, cada uno es responsable de un proyecto, pero tenemos esos recursos de mis compañeros de si necesito ayuda en algo, pues podemos movernos un poco de un proyecto a otro. Mi día a día es levantarme planeando mejor mi día. Antes no hacía nada. Creo que esto de trabajar desde casa necesitas un poco de disciplina. Miro ver lo que tengo que hacer hoy. Ciertas tareas que sé que puedo cumplirlas en un día sin morirme y ir a por ellas. Entonces, el proyecto que estoy trabajando ahora, por ejemplo, está relacionado con Dynamo. Actualizaciones a Dynamo en C#, porque Dynamo está en C#. Y pues mi día es eso, ver las tareas que hay, ver cómo puedo hacerlas, plantearme, hacerme el esquema mental de cómo resolverlas y programar. Una pregunta que será la gente igual es, ¿está haciendo actualizaciones de Dynamo y les pagan por eso? Porque claro, Dynamo es gratuito.
¿Qué ocurre? Pues, tenemos una historia de colaboración con Autodesk bastante fructífera. Es verdad que Dynamo es un equipo de limitadas personas, ¿no? En Autodesk. Entonces, más de una vez, no solo nosotros, sino a otras empresas, llaman para, digamos, terminar algunas cosas que ellos no tienen la capacidad interna para cumplirlas, ¿no? Entonces, pues ahora mismo estamos haciendo algunas cosas con lo nuevo de Python que va a venir, con algunas cosas de Refinery también. Entonces, estamos ahí un poco metidos en el meollo. Esto lo pregunto también porque, claro, la gente nos preguntaba ¿por qué tardáis tanto en sacar al de Python? No sé qué. Nosotros siempre sabemos que van a venir cosas. No os puedo comentar de qué fuente y queremos que esté actualizado. Entonces, poquito a poco, pues lo vamos haciendo. Luego, cambiando un poco de tema, otro paquete que hice, y esto sí que me llevó... Esto estuve 2 semanas en Navidad, 2018, así, encerrado en mi habitación haciéndolo porque estaba muy, muy, muy obcecado en hacerlo. El problema original era cómo encontrar el camino más corto en una habitación. Esto fue un compañero mío del trabajo en Foster, que era ingeniero de... Bueno, fire engineer, se encargaba de hacer, ¿no?, todo lo que es análisis de ruta de escape y tal, etcétera. Vino con el problema de las mangueras de incendios, cuál sería la distancia máxima que podría llegar en un edificio, ¿no?, o en una habitación. Sé que lo hice en Dynamo, solo con Dynamo, y lo conseguí hacer, pero era súper lento, porque no sabía hacerlo bien, voy a ejecutarlo. Creo que tengo un vídeo en YouTube ahí también, con eso de voy a hacer un vídeo, porque voy a hacerme youtuber, hice uno y ya está. Voy a poner el artículo. Lo que pero... vimos para todo. En esta formación te estás superando, pero llevas un montón de vídeos. Ya, sí. Pues eso, lo que quería hacer con este paquete o ese ejercicio era, teniendo una habitación o un espacio, ver cuál era el camino más corto de un lado a otro, ¿no? Al final acabé haciendo un paquete que se llama Graphical, que llevo sin tocarlo un montón de tiempo. Sé que tiene algún fallo que otro. Y lo que hace es, a partir de la geometría exterior o las líneas exteriores de una habitación y los obstáculos internos, en principio te busca el camino más corto. Aquí lo que hice, shortest path, visibility graph, by base graph. Y si le das un punto de inicio y un punto de final, y digo run, mira, pues esto. Lo que te crea es todos los posibles caminos que pueda haber de un sitio a otro, que es este visibility graph, y si le doy preview, luego te busca el camino más corto de un punto a otro, que es este de aquí. Automáticamente se podía modificar, y cojo este punto, creo que es, y le cojo y lo pongo aquí, ¿ves? Pues te va buscando el camino más corto de ese punto a ese otro punto. Y es bastante rápido en ese sentido. Me tiré eso 2 o 3 semanas en Navidad. Mi madre se enfadó bastante porque estaba... No sabía qué. Fue una de esas de, sé que lo puedo hacer, voy a ello, ¿no? Lo mismo, me basé en información online, en códigos de GitHub que también estaba en open source. De hecho, esto es realmente, la implementación está basada en un código de Python. Y lo que hice fue transferirlo a C#. Ahora que lo miro el código, lo hice de una forma un poco a cholón, no lo hice con muchos principios de programación. Pero vas mejorando, te vas dando cuenta. Claro, te das cuenta. Me sentí bastante completo a la hora de poder hacer esto. El vídeo que tengo en YouTube ese, que lo hice con Dynamo, tardaba 40 segundos en una habitación que tenía igual 10 vértices. Es bastante más veloz en ese sentido, o sea, es muy rápido, ¿no? Este está para descargarse también. Sí, también está para descargarse. Y luego lo último que hicimos fue para lo que es Refinery, el Generative Design de Autodesk. En MATLAB hicimos un paquete de Dynamo que se llama Refinery Toolkit, que tiene, aparte de esto, sí que utilizamos el código base de esto para ponerlo ahí, otras utilidades más para ayudar a la hora de estudios de Generative Design, diseño sí, generativo. Sí, de hecho hay un paquete, te iba a preguntar, digo, igual lo has desarrollado tú, que se llama Camino Más Corto, tal cual, shortest path. Creo que no sé, sí que hay en Lunchbox, también hay un nodo que es Shortest Path. El de Refinery funciona muy bien, el de Lunchbox me... Sí, claro, la diferencia con el de Refinery y el de Lunchbox es que en el de Lunchbox tú tienes que proporcionar este gráfico, este grupo de líneas. Lo que tienes que proporcionar tú es este network de líneas que están interconectadas y puedes ir de un vértice a otro. Para hacerlo en este caso es bastante complicado. Entonces, lo que yo me tiré más tiempo realmente fue en hacer esto. Todas las combinaciones posibles. Claro, el visibility graph que sea lo más rápido posible de computar. Luego, el shortest path, realmente esto es un copia-pega de cualquier código. Hay un algoritmo que se llama Dijkstra, que es el más genérico, creo que es del 70 y tantos. Fácil de implementar y todos los algoritmos que utilizan shortest path es más que probable que utilicen este. Hay otro que se llama A*, que es un poco más rápido, pero la base es la misma. Cuando dicen shortest path y tú tienes que proporcionar, digamos, la red de líneas, solo utiliza eso. Lo complicado es sacar estas red de líneas de manera eficiente. ¿Nos puedes enseñar un poco de eso? Conozco ya un poco a los jefes de línea y estarán como, ah, yo quiero ver cómo es eso por dentro, aunque no entienda nada. está por aquí. Lo que hice fue dividirlo en dos, es decir, tengo el código para Dynamo y el código que es Graphical.
porque era de una forma más no linkada a Dynamo 100%, así se podría utilizar en otros contextos, no solo en Dynamo. El código está, como he dicho, un poco chuchurrido en muchas cosas. No pasa nada, no te vamos a poner una puntuación ni nada. Soy bastante exigente conmigo mismo. A ver, pues aquí lo dividí en algoritmos, que aquí, por ejemplo, está lo que he dicho de Dijkstra. Ese es el que calcula el camino más corto a partir de un graph, que este graph es una red de líneas interconectadas por vértices. Tuve que hacerme geometría básica porque la de Dynamo era un poco lenta. Tuve que hacerme mi propio punto X, Y y Z, bastante simple. O sea, hice lo mínimo posible para que fuese ligero y rápido. Lo que es el graph realmente es este de aquí, que es lo que he mencionado antes, que tengo que modificar porque es un poco lío cómo funciona ahora. Pero el código está aquí. Intenté, sí, añadir un poco de comentarios, pero incluso a mí no me sirven, no son suficientes cuando vengo y lo reviso esto 2 años después. Tengo en algún lugar una animación que no sé muy bien dónde está, sino luego la paso. Si tenéis interés en cómo funciona esto, me basé en este blog que hizo el chico y se basa en este concepto. Si tienes un punto y quieres ver qué otros puntos son visibles, lo que hace es un barrido radial a partir de ese punto y va eliminando puntos que primero ya ha visto y segundo que están detrás de un eje que ya haya sido computado. Es decir, si el punto B está detrás de una línea que ha sido computada y que es visible, esto no puede ser visible, ¿no? Entonces no lo considera como posible punto para ir. En principio es eso. Basarme yo intentando entender qué diantres es un graph, qué diantres es un algoritmo Dijkstra, qué es un priority queue, que es una cosa que tampoco sabía lo que era una forma de hacer estructuras de datos más inteligente y... A ver, esto me parece muy interesante en el sentido de que no inventas la rueda. O sea, ninguno inventamos la rueda a la hora de programar. Todo el mundo buscamos primero a ver si hay otra persona que haya hecho algo similar. Y fíjate tú, entre las rutas marítimas y lo que hiciste tú, quiero decir que a veces incluso la conexión puede ser un poco enrevesada, pero si se parece en base... Totalmente, totalmente. Creo que es importante que no aprendan en plan ejemplos concretos, que la gente que está aprendiendo esto no intente aprenderse de memoria ejemplos concretos, sino que sepan extrapolar, ¿no? Que sepan lo que has hecho tú. Pensar, oye, mira, entre las rutas marítimas y las rutas de incendios, pues no hay mucha diferencia realmente a nivel geométrico, ¿no? Siempre va a haber un algoritmo que sea mejor que otro. Este es verdad que es rápido, pero hay otros más rápidos. El problema es que no tiene suficiente tiempo en el día para aprender. Para investigar todo lo que va saliendo, claro, además. O sea, saca un concurso o lo que sea, siempre es para optimizar, ¿no? El hecho de programar no es saber programar y saberte todo el sintaxis, todos los métodos, todo, no. Realmente es dónde buscarlos, sobre todo, y dónde, cómo conectarlos unos con otros. Saber relacionar. Una amiga mía trabajaba con la... Bueno, no sé si lo puedo contar aquí. Bueno, trabajaba con una organización donde no se podían sacar los datos, ¿vale? Ni podían entrar datos, ni se podían conectar a Internet. Sí. E hicieron entrevistas para desarrolladores y les decían que no se podían conectar a Internet, porque como que se lo tenían que saber de memoria y decían que no querían el trabajo directamente. Sin Internet es complicado programar, creo. Sí, pero bueno, hay centros de estos de seguridad, ¿no? Que es muy peligroso que salga la información o que entre. En ese caso, pues no puedes, es imposible. Y preguntarte un poquillo, ¿qué programaciones utilizas en tu día a día? ¿Trabajas con BIM, no trabajas con BIM? ¿Consejos le darías a alguien que quisiera trabajar programando con BIM? Sí, pues últimamente no trabajo mucho con BIM. Es verdad que sí que hemos hecho algún plugin para Revit. Pero si estás trabajando con Dynamo. Me he dado cuenta que al final trabajar creando cosas para un programa no significa utilizar el programa. Es decir, lo último que hemos hecho es hacer cosas para BIM 360, que es la plataforma de Autodesk para manejar proyectos y información de proyectos, etc. Nunca la había utilizado en mi vida. O sea, nunca. en producción no sabía muy bien qué era tampoco. O sea, el no saber cómo funciona no es 100% un impedimento de programar. Lo bueno que he tenido es que sí que he tenido experiencia con Revit y he aprendido hasta ese punto lo suficiente. Creo que la última versión que utilicé fue en 2019, creo. Como usuario, digamos. Como usuario, sí. Lo suficiente para saber qué cosas se pueden o no se pueden hacer dentro de Revit. Mi objetivo ahora, o mi cometido, no es utilizar Revit para crear proyectos, sino crear cosas para que gente pueda utilizar Revit para crear proyectos más fácilmente. ¿Con qué lenguajes de programación utilizas en tu día a día? Ahora mismo utilizo 100% C#. Lo utilizamos para todo lo que son servidores y funciones web, programación en plugins como para Python y Dynamo y Revit. Poco más en el desarrollo web, JavaScript. A la gente que esté viendo esto no, pero JavaScript es un lenguaje que está un poco... Hay gente que tiene un poco de tirria. Se puede fallar fácilmente. Pero sí, para web se usa muchísimo. Sí, sobre todo para la parte de interacción responsive, para interacción, básicamente JavaScript está en web, incluso en servidores ahora. Entonces mi día a día ahora está más focalizado en lo que es el backend, más en bases de datos, servidores, funciones, etcétera. Pero es verdad que hasta hace 2 meses estaba haciendo web,
JavaScript con HTML. Un poco de todo. Tú tienes el registro de que me toca hacer Python, Python, JavaScript, JavaScript, C#. Sí. Es una de las cosas por las que no puedes saberte un lenguaje 100%. Y no hay un lenguaje mejor que otro. Depende de la tarea la que tengas entre manos, ¿no? C# está muy bien para programar servidores, por ejemplo, pero para programar páginas web se puede con C#, pero no es mi preferente, ¿no? Para hacer páginas web. JavaScript también se puede utilizar para incluso programar robots, pero no es mi predilección de lenguaje para programar cosas más complejas, ¿no? Entonces es un poco esa balanza de qué es mejor o qué es peor. Python está genial para a la hora de hacer cosas rápidas como con Dynamo, no solo rápidas, sino prototipos o programas un poco más que dependan de sí mismos, ¿no? Que dependan de otras cosas o de otros programas, y sobre todo para Machine Learning, que se utiliza un montón ahora. Así que esa es una palabra un poco, está en la novedad, la gente, Machine Learning, qué interesante, pero bueno. No, todos los modelos de datos, ¿no? Para todos los análisis de datos, claro, rápidos, es lo que se utiliza Python. Es que eso me pone muy nerviosa, porque es como que se están haciendo equipos de, ¿quién es mejor programar con Dynamo? Es que los que programáis con Dynamo es un desastre, y es mejor programar con C#, y no, es mejor programar con Python. Y entonces, como que cada uno barre para su casa. Que no, es lo que dices tú, si aprendes varios lenguajes, vas a ver para qué es mejor cada uno, ¿no? Sobre todo viniendo de que la mayoría que estamos aquí, estamos en este caso, estamos viniendo de ser arquitectos, ingenieros o constructores, ¿no? Que es la parte de programación, pues la estamos viendo cuando podemos o como nos formamos, ¿no? No sé si alguna vez seré un programador experto 100%, o sea, o 200%, no. O sea, va a costar porque siempre va a haber algo más que tenga que aprender. En cambio, si sabes cómo utilizar de forma medianamente bien los programas o lenguajes de programación que están a tu alcance o que sabes que vas a necesitar, es más fácil a la hora de ir cambiando uno a otro. Y es verdad que al final lo que hacemos todos es cómo hacer esto. Es lo que has dicho antes de no tener internet. Yo, por ejemplo, no podría hacerlo porque no he tenido esa formación previa. Ahora me estoy formando mientras trabajo, que es más complicado, ¿no? Claro, pero en esa unión de perfiles, tú haber sido arquitecto técnico, haberte pegado con MEP, haberte pegado con Revit, en toda esa ese solapamiento de conocimientos, es donde está el valor, porque tú ahora pues puedes saber qué le puede interesar a un arquitecto técnico, a diferencia de un programador que tú le dices, oye, mira, ¿qué necesito? Que me das la contrahuella de la escalera por 3 y no sé cuánto. Se te queda mirando diciendo, ¿qué es la contrahuella? Claro. Sí, es verdad que tener esa experiencia un poco mezclada entre ambos mundos es bastante útil a la hora de poder hablar con mediana autoridad en ambos contextos, no solamente se programa o se hace Revit. Eso es un poco esa mezcla, ¿no? A ver, también es para animar un poco a esa gente que está como empezando y que lo está haciendo por necesidad, el hecho de programar, como decías tú al principio, que hay un montón de camino para crecer y que no es necesario casarse con un lenguaje de programación. Igual que no es necesario casarse con un software, ¿vale? Pues va aprendiendo lo que me interese, y para estos casos es más útil Python, para estos casos es más útil C#, y para esto me vale con Dynamo. Ok, un poco preguntar también, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar de full stack developer? ¿Echas de menos algo de ser arquitecto técnico algo tradicional? La verdad, echar de menos como tal, no. Echo de menos la universidad, eso es verdad. Echo de menos porque era genial la universidad, además jugué al rugby 3 años y era como, vamos a jugar al club deportivo a aprovecharnos. Pero bueno, es otra historia. Lo que echo de menos realmente es... No echo mucho de menos la arquitectura técnica, tengo que decirlo. No, tampoco... Nunca ejercí como tal, 100%. Siempre fue un poco más en oficina, haciendo delineación cuando empecé. Es decir, salí de la carrera y empecé a hacer delineación. Entonces, nunca estuve a pie de obra. Sí que me gustaban las estructuras, eso es verdad. Eso sí que lo echo de menos. Pero aparte de eso, no echo mucho de menos lo que es la carrera. Pensé que me ibas a decir el olor del mortero. Es verdad que me hice una barbacoa en casa y me salió un poco mal. En plan, con ladrillos y todo, pero bueno, otra historia. ¿Qué echo de menos de trabajar con BIM, metodologías BIM, programación? Estar en una oficina y desarrollar proyectos. Mucha gente dirá, echas de menos las entregas y trabajar 10 horas, imprimir 40.000 planos antes de las 6 de la tarde. No, eso no. Pero el enfrentarte a distintos problemas, el poder ayudar a gente, por ejemplo, ingenieros o arquitectos que no saben realmente mucho utilizar BIM, pero estás enseñando, crear cosas bien, crear familias que son totalmente paramétricas para que puedan... tener un conector a la izquierda, derecha, arriba, abajo, no sé. Esas cosas que eran como pequeños retos que me hacían más feliz el día a día. Pero gracias a eso, poco a poco, pues fui transicionando a lo que es programación, ¿no? Lo mejor. ¿De dedicarte a lo que te dedicas? Esto siempre lo he pensado, y es que la recompensa de terminar un proyecto en programación, por ejemplo, es mucho más pronta que en edificación, en arquitectura. Un proyecto de arquitectura puede tardar 5 años en construirse, 10 años, 15, nunca lo sabes. Igual,
se queda a la mitad, como el aeropuerto de México ese. En cambio, la programación, si tienes una idea, bueno, he dicho antes que hice paquetes en 2 semanas, la recompensa es mucho más rápida, en mi caso, mucho más excitante en ese sentido. Casi inmediato y estás viendo resultados, sí. Y tiempo ahorrado ya, ¿no? En vez de dentro de 5 años, tal vez este edificio esté terminado y lo pueda ver. Que, bueno, que ese soy yo, esa es mi forma de, igual un poco ansiosa, ¿no? De tener resultados rápido, pero bueno, me gusta a mí. Está genial. ¿Y alguna cosa que les quieras decir a los jefes del BIM en general? ¿Cuál? Esto no está ni en las preguntas que en teoría no te he enviado, ¿vale? en teoría no las he recibido, así que bueno. La mejor forma de empezarlo, si quieres hacer la transición un poco más a la programación y dedicarte más a ello, es tirarte de cabeza. Es verdad que va a ser difícil porque, primero, si trabajas en un estudio de arquitectura o constructora, no vas a tener el tiempo durante tu trabajo de hacerlo. Es muy complicado que una empresa a día de hoy te dé ese tiempo para ti, para aprender y crecer. Intentarlo, tirarse de cabeza y pues igual dedicar un poco de tiempo libre a ello, apuntarte a algún curso si quieres, tener una meta sobre todo. Tener una meta y decir, vale, quiero hacer esto, sé que se puede hacer, me puedo tirar un mes o dos, pero una vez que lo consigues, te sientes bastante más, como que avanzas, ¿no? En este camino que es muy largo. Pero, no sé, devuelve muchas buenas experiencias, creo. Y mucho tiempo. A mí lo que más me aporta siempre es el tiempo ahorrado. Es increíble. Bueno, voy a aprovechar para decirles a los jefes de BIM que están viendo esta entrevista que haremos un directo con Álvaro en algún momento en el futuro. Ya no voy a decir mi fecha, porque si tenemos fecha aparecerá por aquí en algún sitio. Pero que si quieren dejar preguntas sobre programación, sobre Python, no sé, lo que sea, cosas que les inquieten, las podemos incorporar al directo, así que dejadlo abajo en los comentarios. Álvaro, ¿puedes despedir tú a los jefes del BIM? Hola, jefes del BIM. Gracias por atendernos en nuestra entrevista. Primera entrevista. Probablemente no la última, creo. Prometo no preparármela otra vez para la siguiente igual que ahora. Y nada, si os ha gustado esta entrevista, podéis ver este vídeo y os podéis suscribir al canal. ¿Sabes dónde señalar siempre, Luisa? No, yo le doy rato y luego siempre aparece al lado contrario. Ah, vale. Pues nada, un saludo, jefes del BIM. Chao. Adiós.